Este es el hábitat del pez león, pero también es el hábitat de la langosta, de los pececitos, de los erizos, de muchos animales. Son todas las cuevas que hay. Y entonces parte de la amenaza del pez león es que él ocupa el hábitat de los demás animalitos y se come cuanta cosa hay hasta el coral. Como no es de aquí de la zona, está impactando negativamente todas las especies. Cada aleta de estas tiene púas. ¿Las ves? Ya. Yeah. Y cada púa de estas tiene veneno. Uy. Cuando tú lo limpias, lo que hace es sacarle todas las aletas y ya se le fueron todas las púas. Todas las púas. ¿Y tiene mucha espina? No. No, la carne es como... Una carne blanca. Una carne blanca que ahora la vamos a ver más tarde cuando lo cocinemos. Bueno. Ah, es rica, ¿se come? Sí, la carne es bien rica. Cada púa esta inyecta veneno, igual es las aletas. Pues si este chunche te llegara a punzar, puedes ir al hospital. Eso si no te mueres primero, porque puedes ser alérgico. Hay gente que en realidad no le afecta mucho, lo que le provoca es un dolor. Pero cada cuerpo reacciona diferente. Sí, así es. ¿Dónde estaban? ¿En las piedras? Sí. Ahorita casi no hay. Aquí los tenemos puestos de mayor a menor. Acuérdense que en el torneo hay premio para quien más agarre, pero también para el más pequeño. Y ese es de la especie del color oscuro que ustedes están viendo ahí. Y hoy agarramos 4 pequeñitos. No había una gran población aquí enfrente a Villa del Caribe. Nos contaban los pescadores de Cahuita que allá hay un montón esta mañana. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es estudiando empíricamente con la información de los pescadores y las pescadoras cuál es su trayecto migratorio dentro de la misma zona, porque a veces están en la orilla y otras ocasiones se van bien lejos. Julio, ¿por qué no les cuentas la hipótesis tuya sobre la cuestión de la migración de ellos? ¿Cuándo es que se vienen para lo cerca? ¿Cuándo se van para lo lejos? Porque en realidad nosotros creemos que es cuando el mar está más movido, salen porque el agua está más fría. Ahorita que está caliente, no. Entonces se tiran hacia los más profundos. Ajá. Ok, muchas gracias. ¿Tú lo limpiaste sin sacarle las espinas? Sin sacarle las espinas. ¿Y cómo se hace para que uno no se espine? Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Y ya muertos no tienen veneno? No, sí tienen veneno, pero como no se mueven es más fácil manejarlos. Ah, ok. También se le puede cortar todas las púas con una tijera primero para cortarle el filete. Solo las púas. Sí, se le cortan las púas todas de rice y después se... Pero como ahorita no tengo tijeras, entonces... Sí. Lo más práctico, cuchillo. Aquí está doña Grace Ugalde en su casa preparando el pez león para el ceviche. Como ustedes ven, aquí es toda una empresa familiar. Mis vecinos, uno los agarró, otro él mismo los peló. Y ahora doña Grace lo va a cocinar. Y después a lo mejor ponemos a don José Ugalde padre, que ustedes saben que es el vendedor de pescado mejor que tenemos en esta zona. Y tal vez esta semana le voy a ir a ofrecer
pez león a sus casas. Dime, don José Ugalde, ¿usted ha comido pez león? Sí, sí lo he comido, es muy rico. Cuando está, ¿cómo lo ha comido? O sea, lo he comido en filete. Ajá. Aquí un señor me regaló, tamaño poco, como 4 kilos un día, y fue una fiesta. Riquísimo, ¿verdad? Riquísimo, sí. Sí. ¿Sabe algún otro pescado? ¿Ah? ¿Tiene el mismo sabor de algún otro pescado o algún otro animal? No. Es único. Es una carne blanca, ¿verdad? Sí, una carne muy linda. Y por cierto, sirve mucho para carnada. Es muy bueno. Sí, para carnada es especial también. Ah, a ver, eso yo no sabía, qué bueno. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver, doña Grace, cuéntenos cómo es que se prepara y cómo es que se cocina. Bueno, que te iba a decir que este pez león, que era más negrito, tiene la carne oscura. ¿La ves? Sí. Está oscura. Más este otro que era como rojito tiene la carne rosadita, la ves que es diferente, la miras. Okay, claro que sí. Es diferente, entonces okay. Tiene que ver que hay variedad de pez león con la carne, ¿verdad? Se prepara en tiritas y se hace cuadritos y se le pone limón, se le pone apio, culantro, mayonesa, chile picante, chile dulce y lo dejamos en un tazón con todo esto para que se cocine con el limón. Cuatro estudiantes universitarias de la Universidad de Limón que están haciendo una investigación sobre el pez león. Y nos llamaron anoche a ver si podíamos conseguirle pez león y si podíamos cocinárselo para ellas hacer hoy como parte de un experimento que están haciendo, lo que le llaman una degustación. Es decir, que se lo van a llevar a alguna gente para que lo prueben y les digan qué les parece el pez león. De manera que también, además de ser parte de la forma en que se puede apoyar pescando el pez león y sacándolo del mar, el hecho de que la gente aprenda a consumirlo es lo que ayuda también, porque entonces va a haber una buena demanda para poder consumirlo.